y luego olvida cómo era. Santiago 1:24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. El hombre de la nueva creación, a menos que haya hecho un estudio cuidadoso de lo que él es en Cristo, cuando se vea en apuros o dificultades, olvidará cómo era. Hemos vivido tanto tiempo en la esfera de los sentidos que es difícil para nosotros darnos cuenta de lo que somos en Cristo. Inconscientemente volvemos a la vida vieja, a la vida antigua, viéndonos como éramos y no como ahora somos. Efesios 1:7-9 no es una realidad factible para muchos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esta escritura es casi desconocida. Fíjate en la primera oración. ¿En quién, es decir, en Cristo, tenemos nuestra redención del dominio de Satanás, de su autoridad, porque hemos sido trasladados al reino del Hijo de su amor? Y Jesús es nuestro nuevo Señor, nuestro Maestro de amor, nuestro guardián, el fiador de nuestra habilidad para reinar sobre las fuerzas que antes nos dominaban. Tenemos, tiempo presente, nuestra redención del miedo y de la causa del miedo, y ahora, no solo hemos sido liberados, sino que nos hemos convertido en amos, donde antes fuimos esclavos. Ha habido una remisión de todos nuestros delitos pasados, y esa remisión ha sido de acuerdo con las riquezas de su gracia. Esta es una insondable expresión de amor. ¿Quién puede saber lo que las riquezas de su gracia significan para nosotros? Y Él hizo abundar todo esto para con nosotros en toda sabiduría, porque Cristo nos ha sido hecho sabiduría. He aquí una extraña expresión. Nosotros contamos con la sabiduría para encarar los problemas de la vida con prudencia, y esta sabiduría y prudencia y habilidad de Dios es su voluntad para con nosotros. Al principio yo no podía entenderlo, después lo entendí claramente. Yo soy su hijo, debo actuar como tal. Debo ocupar el lugar del hijo, debo hacer el trabajo de hijo. También necesitaré prudencia, necesitaré sabiduría, necesitaré su habilidad para encarar toda contingencia. Esto es algo que ya poseo. No tengo necesidad de fe para obtenerlo. La oración no es necesaria porque es mío. ¿Con cuánta frecuencia desde que esta posesión se hizo mía he olvidado cómo era? Por el momento he actuado como un mero hombre, como dice Weymouth, como un niño. Un conocimiento sensorial arroja su oscuro manto sobre mi espíritu y me olvido de él y de su habilidad. Me olvido del nombre y de su autoridad. Olvido que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y dudo por un momento. Entonces, él me devuelve lo que soy en Cristo y gozosamente tomo mi lugar. Frecuentemente nos olvidamos de nuestra justicia. Él nos ha hecho ser su justicia en Cristo. El enemigo, el adversario, nos hará olvidar esto y el conocimiento sensorial nos hará dudar de nuestra dignidad y habilidad para estar en su presencia. Nos hará decir, «Oh, si solo tuviese fe», cuando la fe no es necesaria, porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Somos ricos con sus riquezas. Somos fuertes con su fortaleza en el hombre interior. Deberíamos afirmar constantemente lo que somos en Cristo. Todo creyente debería escribir en una tarjetita o en una agenda una lista de todo lo que él es en Cristo. Debería leerla una y otra vez. Comienza a escribir así. En Él yo tengo mi redención. En Él yo soy una nueva creación y Satanás no tiene dominio sobre mí. Solo Jesús es mi Señor. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Tengo tanto derecho en la presencia de Jesús o tanto derecho en la presencia del Padre como Jesús la tuvo. Tengo una invitación para hacer acto de presencia en la sala del trono y acercarme confiadamente a tomar mi lugar como hijo. Y necesito acordarme de todo esto para que nunca le cause yo oprobio actuando como un mero hombre y olvidando lo que soy. Debo recordarme a mí mismo que tengo compañerismo con Él, que soy copartícipe de las cargas que Él lleva y Él es copartícipe de lo mío. Debo recordarme a mí mismo
que soy un miembro fructífero del cuerpo de Cristo. Jamás debo olvidar la clase de hombre que Él hizo de mí. Debo recordar que Dios, en su beneplácito, es quien obra en mí, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Eso me saca de la vida vieja, de la vida antigua. Quizá me encuentre en las mismas cercanías, quizá todo en mi alrededor sea como antes, pero este hombre interior del corazón ha sido recreado. El verdadero hombre ha sido hecho a la imagen de mi Padre Dios, y yo tengo el derecho al uso del nombre de Jesús, y tengo la habilidad de mi Padre para encarar los problemas de la vida, sean los que sean.